Vámonos a otro tema. Resulta, y bueno, ¿cómo consideran que está la educación en las escuelas de México? ¿Ustedes qué piensan? Para hablarnos de ese tema se encuentra en el estudio nuestra colaboradora y Life Coach número uno de México. Tienes un amor también. Angie Newman, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Quiero decirles que me trajo una rosa, para que luego no digan, ¿esa rosa qué hace ahí? Gracias. Un amor, como siempre. Gracias a ti. Y quiero decirte que deseo de corazón, hay un pensamiento que dice que la felicidad es la gratitud del pasado, el gozo del presente y la fe y la sabiduría de un futuro. Deseo que tu vida, esa felicidad siempre sea cíclica, que Dios bendiga tu caminar en compañía de todos tus seres queridos. Eres divina y agradecida como siempre por la oportunidad. No, mi Angie, al contrario, es un honor tenerte aquí. Siempre temas tan interesantes y qué mejor que tú, bueno, que eres reconocida, que eres todo un ángel, que bueno, ¿qué le puedo decir tanto a ella? Es una mujer increíble. Muchísimas gracias. Gracias. Y si bien lo mencionas, vamos a hablar sobre la educación. Un tema que está también en boga en nuestra época. Y primero iniciando, que tenemos que tener, por favor, el hábito de la lectura. Tenemos que leer cada día más y mejor contenido. Tú sabes, hay que definir primero esto. Los maestros son los que enseñan. Los padres son los que educan. En mi caso, como coach, imagino que así deben de ser todos los coaches, independientemente de inspirar lo que tenemos por enseñarle a la gente, es bien importante que dentro de nuestra labor seamos personas contemporáneas, estemos a la vanguardia, estemos en un mundo que es cada vez más globalizado. ¿Por qué te menciono esto? Porque se dice que un pueblo o un individuo, en razón del progreso que tenga, va a ver el beneficio día a día para la humanidad. En la medida, como decía Charles Darwin, no importa la especie que tenga cualidades extraordinarias, no importa la inteligencia de un individuo, en la medida que se resista a renovarse, vamos a retroceder y vamos a ser personas, no pocas, nulas personas para proponer el crecimiento de un país. ¿Por qué te menciono esto, Andrea? Porque independientemente de que mi profesión es coachar, hay algo que yo he tratado de hacer y espero se esté logrando en los espacios que me has dado oportunidad de estar contigo, de hablar en consecuencia de lo que nos lleva día a día en los temas, de lo que sucede en la humanidad. Si bien es cierto tratar temas de la emoción, de la seguridad, todo el desarrollo humano, es bien importante entender el significado de la preponderancia actual y futura que es inmediata del conocimiento con base a la educación. Como tú sabes, soy escritora de una de las revistas más importantes de negocio de contabilidad y fiscal en la Ciudad de México. Para el mes de julio va a salir una publicación que se llama Tendencias hacia el 2030. Las tendencias hablan sobre tres áreas: recursos, tecnología y educación. El año pasado se reunieron en Asia, en algunos países asiáticos y africanos, en Estados Unidos, para hablar lo que va a suceder en el 2030. En razón a la educación, se piensa que independientemente de los temas que hablamos, pues cómo puede haber educación si los maestros no están bien pagados, si no la pasamos con manifestaciones, no hay clases, no hay